Bienvenidos a Conversaciones Convergentes. Estamos aquí en el Salón Dorado del Teatro Colón, en la Ciudad de Buenos Aires, donde vamos a charlar con Julián Labruna. Julián es especialista en eSports y docente de deportes electrónicos de UADE. Julián, correcto. ¿Cómo va? Un placer estar acá. Muchas gracias por la invitación y a semejante lugar. La verdad es... Julián, empecemos por el principio. Sí. ¿Qué son los deportes electrónicos, los eSports? Me parece una gran pregunta para iniciar porque habitualmente hay mucha confusión en torno a lo que se entiende, mucho estereotipo, y una de las tareas de difusión, sobre todo cuando se habla de este tema en un entorno educativo, universitario, es aclarar la terminología, aclarar los conceptos. La idea de los deportes electrónicos o eSports surgen como estructuras competitivas que se montan sobre un videojuego con una determinada calidad profesional, con normas, con instituciones, pero en esencia no dejan de ser una herramienta de marketing con la que cuenta el propio publisher o desarrolladora del videojuego para promocionar dicho producto con fines de lucro que está en el centro del sistema. Esa podríamos decir que es la mayor diferencia entre los deportes más tradicionales como el fútbol, el vóley, el básquet y los eSports, que tienen, al tener un producto con fines de lucro en el centro, ya eso modifica todo el ecosistema en torno a ese objetivo. Parecidos y diferencias con los deportes tradicionales. Primero y principal, que los eSports tienen un dueño. Hay un dueño de la pelota. Se llama Publisher, es la empresa que tiene el 100% de los derechos de comercialización y explotación de ese videojuego. Por lo tanto, es una propiedad intelectual del videojuego, una obra, un producto cultural, podríamos decir, que es ese videojuego que cualquiera puede jugar, siempre que adquiera la licencia, en su casa como un amateur. Pero aparte, tenemos quienes lo hacen profesionalmente. Correcto. Los eSports, el gaming competitivo llevado a sus extremos más profesionales. Por eso te decía que, más allá de todo este debate acerca de si los eSports pueden ser un deporte o no, relativos a lo que tiene que ver más con la actividad física, viste que siempre está ese argumento, y está el contraejemplo del ajedrez o otros ejemplos más borderline entre uno y otro, yo creo que la gran diferencia entre los deportes y los eSports es esta noción del dueño de la pelota, este producto con fines de lucro en el centro y no esa finalidad social que se fue gestando durante siglos y siglos con el tema de los deportes, ¿no? ¿Qué actores componen el ecosistema de los eSports? El principal, el que más tenemos que tomar en cuenta, es al publisher. Uh-huh. Es la empresa que puede ser o no la que desarrolló el videojuego, pero sí es el que tiene el 100% de los derechos de comercialización y explotación. Es el que toma todas las decisiones relativas a este ecosistema y la razón por la cual esto existe. ¿Puede ser un paralelismo? A ver. ¿Es como la FIFA? No, la verdad es que no. La FIFA, dentro de lo que es la estructura, si se quiere, piramidal o triangular de Federación Internacional, Federación Regional, Federación Nacional, que regula el deporte profesional, como conocemos como fútbol, acá ejerce un control mucho más directo y tiene la propiedad absoluta de los derechos de comercialización y explotación del videojuego. ¿Esto qué significa? Que si el publisher, ejemplo, Riot Games, te prohíbe a vos utilizar su producto, se acabó. Uh-huh. Si le da de baja el Switch y decide que ese videojuego no le resulta más rentable, apaga los servidores, desconecta los servidores, no hay más eSport. No hay más pelota. Claro, imagínate la FIFA viniéndote a decir, no, ¿sabes qué? No podés jugar este picadito en el parque 5 contra 5 o este torneo local, no se puede hacer. Resultaría difícil de entender. Clarísimo. Bueno, ahí hay una diferencia muy clara y muy marcada. Después, alrededor de este principal actor, hay otros. Fundamentalmente las organizaciones profesionales, los equipos y los jugadores profesionales, ¿no? Que buscan, de este lado sí es muy similar a lo que ocurre en los deportes más tradicionales. Son personas que entrenan, son personas que tienen un objetivo en mente de mejora, de sacrificio, de poder vivir de esto. Y hay toda una hinchada en torno a eso, muy fanática, que también puede encontrar paralelismo con el deporte. Y por supuesto, como todo fenómeno masivo, esta es una industria global que ha generado billones de dólares en los últimos años, hay marcas y patrocinadores dispuestos a invertir a cambio de conseguir visibilidad, llegada a un determinado público objetivo que sigue esto. Y finalmente podríamos mencionar las plataformas de broadcasting, como Twitch, por ejemplo, que son las grandes responsables de que este sistema haya tenido una gran repercusión, especialmente luego de la pandemia, que fue un gran catalizador por esta posibilidad de ser transmitido por todo el mundo. Uh-huh. Así que tenemos al publisher, tenemos al equipo, a los jugadores, sí, a los sponsors, sí, me mencionaste uno más. Las plataformas de broadcasting, la audiencia y falto yo. Ahí va, yo como representación de una organización que se dedica justamente a la ejecución, ¿no?, de todos estos torneos, a las organizaciones de torneos. De torneos. Exactamente. ¿Sí? Que piensan en
el fixture, a quién invito, cómo se clasifica, totalmente, cuándo se guarda finales. Es todo un trabajo, es todo un sistema de gestión y administración de nivel profesional, donde se, desde el presupuesto, la planificación, la calendarización, el reclutamiento del staff, el pago de los premios, la elaboración de reglamentos, cómo se lleva adelante una transmisión, cómo se genera una comunidad o se piensan activaciones comerciales sobre ese torneo o ese evento. Nuestro rol es apoyar al publisher desde ese lado porque son competencias que, viste, exceden un poco el core de las habilidades del publisher. Porque el publisher está para comercializar, explotar un videojuego o si tiene la empresa desarrollada para pensar niveles, para pensar la música, para pensar el concepto del juego. Esto es más un servicio externo que hay publishers que lo hacen internamente y otros que confían en las organizaciones para llevarlo a cabo. Déjame subrayar una cosa para quienes nos están viendo y por primera vez toman contacto con el mundo de los deportes electrónicos o eSports. No estamos hablando de jueguitos simplemente. No, por favor, hay que eliminar esa palabra del vocabulario al referirse a esto porque se trata de una industria, un negocio global, hecho y derecho, que genera miles de puestos de trabajo todos los años, que genera billones de dólares en inversión, que se va expandiendo cada vez más en todo el mundo. Estamos hablando de media humanidad, teniéndolo en cuenta como gamer, y cada vez crecen más los fanáticos, digamos, es más hardcore, de esto que no es el gaming, sino que es el gaming llevado a sus extremos más competitivos. ¿No? El gaming profesional. Claro, el gaming competitivo y profesional con todas estas estructuras que te estoy mencionando. Volviendo a los paralelismos, es como jugar a la pelota en una canchita de barrio, eso sería no profesional, y en el Camp Nou o en el, no sé, la Bombonera o el Monumental, juegan los profesionales. Ahí va queriendo el tema del paralelismo, es cierto, estoy de acuerdo con vos. En cierta forma, también hay juegos y hay videojuegos que por su propia naturaleza no son competitivos. Digo, todos hemos disfrutado durante la pandemia de muchos juegos más casuales, ¿no? El Among Us en su momento, Candy Crush. Digo, hay juegos que están pensados de una manera casual y está perfecto que así sea. Es el modelo de negocio del publisher. No hay que olvidarse siempre de que esto es un modelo de negocio con un bien con fines de lucro. Hay videojuegos que por su naturaleza no son competitivos y eso no puede considerarse un eSport. Hay videojuegos que se juegan contra la máquina, como se llamaría, ¿no? Contra la inteligencia artificial o contra NPC, non-playing characters. Eso tampoco puede ser un eSport porque el eSport requiere una competencia entre personas, sea en equipo o individual. Y en última instancia también hay videojuegos que por su naturaleza también paga, porque lógicamente, repito, estamos ante un negocio. Si los jugadores o equipos adquieren determinadas ventajas competitivas muy marcadas con el pago de una determinada cantidad de dinero versus aquellos que tienen que jugarlo de forma gratuita, ahí sí hay una ventaja competitiva, tampoco estaríamos dentro del eSport, el famoso pay to win, como se le llama. Hay igualdad competitiva siempre. ¿Cómo está compuesto el entorno de los eSports en términos de clubes o equipos en Argentina? En Argentina es uno de los tres mercados de América Latina, junto con México y con Brasil, con mayor desarrollo de la actividad. Cuando hablamos de clubes y de equipos, esto también me gusta aclararlo mucho porque habitualmente vas al paralelismo, yo se veía venir el tercer paralelismo, digo, equipos de fútbol como, bueno, Boca, River, Independiente, vamos con los equipos de eSports en Argentina como Isurus, como Furious, como Cru, como Leviatán, como 9Z, bueno, hay diferencias, ¿sí? Los equipos hoy en día son en su inmensa mayoría asociaciones civiles sin fines de lucro, acá no, acá son sociedades comerciales. Está claro desde el principio que acá el objetivo es el rédito económico y los eSports en los que participan se los ve como unidades de negocios. El objetivo es, de las diferentes maneras en que un equipo puede generar ingresos, buscar maximizar el rendimiento, como en toda empresa, y está perfecto que así sea. Los equipos tienen muchas formas de generar ingresos. La más importante, a diferencia de lo que ocurre en el fútbol, cuando uno podría pensar transferencia de jugadores. Bueno, acá no está tan desarrollado eso. Derechos de televisación. Difícil, digo, pensamos en Twitch como una plataforma, o las plataformas broadcasting en general son gratuitas, no hay tanto derecho de retransmisión para que los clubes puedan vivir. Cuotas sociales, como cobran los equipos. Y en realidad, pensalo bien, digo, los equipos de fútbol, ¿por qué cobran la cuota? ¿Porque vas el domingo a la cancha a ver a tu equipo? ¿O por una cuestión genealógica de mi viejo, de mi abuelo, una lealtad geográfica? ¿O soy de Caballito, soy hincha de Ferro, soy de Rosario, soy hincha de Newell's Central? Los equipos de eSport, pensalo, no tienen una base geográfica, más que un país o una región incluso. No hay una tradición familiar, quizás nuestros hijos o nietos puedan desarrollar eso. Y no hay un equipo, no se juega online, no hay una cancha a la cual asistir, o sea, monetizar a tu audiencia es bastante complejo. Entonces terminas dependiendo un poco de marcas y de patrocinadores a los cuales vos le puedas
llevar su mensaje, promocionar sus productos y servicios con tu audiencia que sí es leal y si es hincha de tu equipo, además de los premios que van en ese torneo, pero como vos sabrás también es bastante inconsistente, siempre se gana, eso sí es bastante deportivo. Uh-huh. Ahora, esas marcas, te lo planteo en términos de pregunta, ¿por qué esas marcas, ¿sí? que estamos hablando de marcas de cualquier ámbito, digamos, ¿no? Uh-huh. Del ámbito financiero, del ámbito tecnológico, alimenticio, etcétera, ¿por qué esas marcas se acercan a los equipos de esports? Bueno, primero, para aclarar el tema de marcas, hay muchos tipos de marcas que patrocinan eventos de eSport, tanto endémicas, o sea, desde el ambiente del eSport, hablamos de marcas de periféricos, de procesadores, o marcas que no son endémicas. Estamos hablando hoy en día de marcas combustibles, de grandes retailers, de ropa, de joyería, de autos. Digo, ¿por qué? Es una gran pregunta la que haces. Y yo creo que parte de la respuesta a eso son las características particulares que tiene la audiencia de los eSports. Estamos hablando de personas más jóvenes, estamos hablando de una generación nativa digital, estamos hablando de personas en líneas generales con un poder adquisitivo medio alto. Y te explico por qué. Digo, pensá lo que cuesta la computadora gamer, en lo que cuesta el videojuego, en lo que cuesta la placa de video, el mouse, porque si se juega al eSport a la manera más competitiva, digo, se juega con un mouse especial, un teclado mecánico, los auriculares que cancelan ruido, el monitor con una taza de... Una buena conexión. Ahí va el siguiente punto, una buena conexión a internet, fibra óptica o un internet muy rápido, lo cual te lleva a pensar en un público más urbano. Empezás a sumar A más B más C, y con un perfil psicológico muy particular tendiente a la formación de comunidades entre sí, al apoyo fiel a determinadas marcas o a determinados, a su sistema de identificación, ¿no? A su grupo de pertenencia. Y también con esta particularidad que tenemos, bueno, me gustaría decir mi generación, pero en realidad es la generación que viene después, de esta intolerancia a la frustración, de lo quiero ya. Entonces, también se aprovecha un poco eso para los esquemas de monetización, ¿no? Te doy el juego gratis, pero tenés que pagar microtransacciones para ir liberando contenido más rápido. Bueno, a ese público las marcas apuntan. ¿Cómo llegan? Y pensalo desde otro lado. Digo, ¿llegás a través de un anuncio en la televisión hoy? ¿De un anuncio en el diario? ¿De un anuncio en la radio? ¿Qué tan efectivos son los medios tradicionales de marketing y de comunicación para apostar a este público? No mucho. Redes sociales, streaming, esports. Digo, me parece que es un medio por el cual pueden hacer llegar su mensaje al público que ellos buscan de una forma bastante más efectiva. Julián, después del corte vamos a hablar de qué buscan Globant y qué buscan empresas como Globant y qué buscan figuras como Leo Messi o el Kun Agüero en los esports. Pero eso va a ser después de esta pausa, ya volvemos. En la vida nos pueden mover diferentes cosas, pero lo que nos conecta es que siempre vamos para adelante con todo. Porque con todo... Es con amor por lo que haces. Es con fuerza. Vamos, eso. Con toda esa actitud para hacer real tu sueño. Y también es con futuro. Es luchar por lo que queremos. Para que sigamos yendo para adelante con todo. Con fibra, con Movistar TV, con Celu, con música. Con todo. Movistar. Seguimos en Conversaciones Convergentes, charlando con Julián Labruna, profesor de Deportes Electrónicos en UADE. Julián, el Kun Agüero, Leo Messi, empresas enormes como Globant, ¿qué buscan en los esports? En cierta medida, un poco lo que te venía comentando antes, esta llegada a esta conquista de nuevos mercados y de nuevos públicos que sean más afines a esta cuestión más digital, más tecnológica y a la pasión que con la que se viven los esports en nuestra región en general y en nuestro país en particular, que eso sí es algo bastante trasladable del fútbol. Fíjate que Globant no entra a cualquier equipo, entra a 9Z. 9Z es como uno de los emblemas de la región. Totalmente. Y fíjate que el acuerdo es tan profundo que Globant incluso se mete con la propia identidad del equipo, claro. Que ahora pasa a llamarse Globant 9Z. 9Z Globant no es... simplemente le sponsoreo la camiseta, no es simplemente le pongo el nombre a la sede, no es simplemente cambio el color de la camiseta. No, estamos hablando de que la propia identidad del club, los valores que ese equipo representa, la lealtad de sus fans, esa historia épica que siempre tiene 9Z de plantarse ante los grandes equipos de Europa y de Estados Unidos y de China y de Japón y lograr a veces
lo imposible, como cuando fue convirtió en el primer equipo de la región en clasificar dos veces a un Major de Counter-Strike, lo cual fue una hazaña increíble. No sé si te acordás cuando se pintó todo el obelisco de Violeta para celebrar eso. Bueno, Globant quiere formar parte de esa historia, quiere formar parte de esa épica, quiere identificarse con ese público, con esos hinchas y con esos logros. Lo mismo el Kun Agüero, lo mismo Messi, con Cruz, por otro de los grandes protagonistas de la escena actual de los eSports, que son campeones latinoamericanos de Valorant, que fueron al Major, que están invirtiendo fuertemente en un montón de eSports, con una estructura, que esto también quiero ser muy claro, una estructura profesional muy, muy consolidada. No estamos hablando de equipos donde se juntan cinco amigos a jugar. No, 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 estamos hablando de... Hablemos de esa estructura. Claro. ¿Quiénes la componen? ¿Qué características tienen? Estás hablando de un CEO, una directora, director general, club tiene una directora general, uh-huh. Y desde ahí abajo hay managers por disciplina, cada equipo se maneja como una unidad de negocios, y los jugadores tienen no solamente una gaming house completamente equipada con todas las tecnologías necesarias para llevar adelante su actividad, sino que hablas de kinesiólogos, preparadores físicos, nutricionistas, psicólogos deportivos, es decir, toda una estructura de contención que a los jugadores les permite llevar al máximo sus habilidades y realmente desempeñar profesionalmente su rol, que encima es doble, porque como te dije antes, acá juegan mucho las marcas. No alcanza con que un jugador sea o jugadora, porque te recuento, Valorant femenino, Cruz es tricampeón de América en lo que es Game Changers, no alcanza con que sean excelentes dentro del server. Tienen que asumir una faceta de creador o creadora de contenido, ceder sus derechos de imagen al club para que el club pueda, a través de la imagen de estos jugadores, captar marcas, captar audiencia, que son las que se identifican con ellos y con ellas, sobre todo. ¿Y esos estadios arena llenos de gente y llenos de pantallas, dónde y cuándo aparecen? Mira, hubo en una industria que es tan nueva como esta, hubo muchos picos y valles en lo que fue la actividad. El interés por los eSports siempre se mantuvo constante, sobre todo desde las últimas dos décadas, te diría. Explotó particularmente luego de la pandemia por una cuestión de estar todo el mundo encerrado en una casa y siguiendo este tipo de fenómenos. Pero no es un fenómeno nuevo el de los estadios llenos. Sí que sé que llama mucho la atención eventos como la Gamergy, eventos como la Argentina Game Show. Ahora se viene un gran show de Counter-Strike en el estadio Obras de la mano de Fire. Que ya hizo un Movistar Arena, ¿no? Y ya hizo un Movistar Arena el año pasado, completamente repleto, por cierto, con los mejores equipos de Counter-Strike. ¿A qué obedece eso? Bueno, eso obedece también a la necesidad que tienen los hinchas, los fanáticos, de encontrarse en un lugar, de formar un grupo de pertenencia, formar un grupo de referencia y decir, acá estamos nosotros. Digo, la frase de los geeks ganamos, en cierta manera, es... Ya no estamos, ya no se aísla de la sociedad. Acá hay un fenómeno que llegó para quedarse, un fenómeno que es sumamente atractivo. Ya ni siquiera te hablo del juego, como espectáculo. Es impresionante ir ahí, ver las tribunas llenas, ver las banderas, ver el display de tecnología, las pantallas, los equipos, el carisma de los jugadores, cómo se comunican con la audiencia, cómo la audiencia vive cada punto como si fuera un gol. Nosotros, no sé si te acuerdas, el año pasado hicimos una watch party de 9Z en el aula magna de la UAD. ¿Te acuerdas lo que fue eso? Digo, lo que fue ver de primera mano toda esa pasión y toda esa energía que te transmiten los hinchas, que vos decís, pero pará, estás, es una pantalla. Bueno. Que a la vez es parecido y distinto de lo que sería un deporte tradicional, lo que correcto. Sería 12. Digamos. El hincha es lo más parecido, te diría yo. Yo te diría que es lo más. La parte más sana, es la parte más pasional, es la parte más energética, es la parte que realmente lo vive con sentimiento y con pasión. Quizás haya diferencias en esto que te estoy diciendo, la cuestión generacional de yo soy hincha independiente por mi viejo o porque nací en Avellaneda. Acá no existe. Sos de Cruz, ¿por qué? O te identificás con algún Agüero o con algún jugador o con 9Z porque te gustaron estas hazañas, te identificaste con el equipo, con cómo juega, con sus jugadores o con su estilo, o quizás con Frank Caster, que es el CEO de 9Z. Hay otros factores, pero la pasión nos une de la misma manera y la capacidad de socializar de la misma manera en los deportes tradicionales que en los eSports. Al principio dijiste, esto es una industria billonaria global. 100%. ¿Cómo se divide el mundo, en el mundo de los eSports? Hay un sector que es el más importante de todos, que incluso está dividido en dos. Porque vos tenés Asia-Pacífico como un gran, gran hub de la escena. La escena, claro. Particularmente la escena, siempre han sido muy fuertes, la escena coreana, la escena japonesa. Han sido realmente con lo que ha sido la evolución de los eSports en su momento. En la década del 90 todo este boom empieza con StarCraft, que es un juego muy antiguo y muy popular de estrategia de Activision Blizzard, en su momento Blizzard, en Corea. Corea del Sur fue la que mete el primer boom, es uno de los primeros países que regula los eSports también, que fomenta
que incentiva también toda la creación de estas estructuras competitivas, y se generó un boom que se fue, que arrasó con toda la región y se fue globalizando en todo el mundo. Pero en toda la parte de Corea, Japón, es súper importante. China es enorme, también la escena de los esports, pero está como medio, por cuestiones más geopolíticas, si se quiere, aislada del resto del mundo. Y porque tiene además en su interior un mercado enorme. Enorme. Y aparte necesita salir a buscar a otro. Claro, y es difícil entrar a China, al mercado chino. Digo, tanto con las redes sociales, como con las plataformas de broadcasting, como con las empresas y las patrocinadoras. Es como son otras reglas del juego. Un mundo paralelo. Claro, entonces para poder globalizarlo a China es difícil, pero no hay que dejar de tenerlo en cuenta. Te doy un ejemplo clarito. Ayer termina el torneo, el MSI, que es uno de los torneos más importantes de League of Legends, el Mid-Season Invitational. Rompió absolutamente todos los récords de audiencia, 2.8 millones de personas simultáneas mirando el partido, sin contar China. Uh-huh. Estaba jugando un equipo chino. No sé cuántas, pero no se sabe, no hay estadísticas de cuánto había en China, calculo otros tantos. Uh-huh. Es impresionante. Y luego tenés Europa como centro de lo que tendría que ver con el poder económico, con clubes mucho más desarrollados, con una gran tradición e industria. Norteamérica, y luego una región más emergente que es toda América Latina, liderada como punta de lanza por México y Argentina. Brasil, por una cuestión idiomática, también está un poco aparte, ¿no? Cuando hablas de Latinoamérica en eSport, hablas de toda la Latinoamérica hispanohablante. Brasil es, por su tamaño, por su importancia, por su historia en los eSport y también por su idioma, algo aparte. Y donde se están empezando a ver chispazos, y donde a mí me interesaría enfocarme, es en África, donde se empieza a ver un interés, pero bueno, hay falta de desarrollo de infraestructura, falta un montón de cuestiones para que realmente pueda ser un fenómeno completamente global. Y ese es el mercado, digamos. Un equipo argentino puede, más o menos, obviamente, hay una zona, si se quiere, occidente, tal vez más nuestra, puede intervenir. Totalmente. Estamos hablando de equipos argentinos que viajan, que en el último año han viajado a Malta, que han viajado a Corea, que han viajado a Estados Unidos, que han viajado a Suecia a competir. Y generar adhesiones, simpatías. Te doy otro ejemplo, el Leviatán, por ejemplo, recientemente adquirió a un jugador de Valorant muy popular en Brasil, muy popular, se llama Aspas, que desde Leviatán mi punto de vista. Un equipo argentino. Desde mi punto de vista, el mejor jugador de Valorant del mundo hoy en día para mí, ¿no? Eso ya es algo debatible, ya veo que no le gusta a mucha gente, pero para mí el mejor del mundo. ¿Qué hace Leviatán automáticamente a los 2 meses de firmar Aspas? Abre un store en Brasil con la venta de camisetas de Aspas. ¿Por qué? Porque ven la beta de negocio más allá de el tema de lo que es el rendimiento deportivo de Aspas, que es sublime. Pero muchos hinchas de Brasil de repente encuentran una identificación, un fanatismo, una atracción hacia Leviatán, un equipo argentino rompiendo una barrera idiomática, que en realidad Argentina y Brasil, viste que en deporte es muy bien que digamos, no se lleva. A ver, ¿cuántos hinchas argentinos conoces de un equipo de Brasil o brasileños de un equipo argentino? Acá eso no corre tanto. ¿Por qué? Porque al que siguen es al jugador. Y el Leviatán, al fichar a ese jugador, lo que busca es beneficiarse de su imagen, de beneficiarse de este poder de convocatoria que el jugador tiene. Y así hay muchos ejemplos más de hinchas de Nueva en todo el mundo, por ejemplo, por los logros que fue consiguiendo en los Masters, por ejemplo. Julián, me describiste una industria emergente, aunque ya tiene cierta tradición, tal vez acelerada durante la pandemia. ¿Qué profesionales, porque imagino que es una industria en profesionalización o que es un ámbito profesional, pero por lo que sé y por lo que he escuchado, demandando también perfiles más específicos? ¿Qué profesionales está demandando, buscando, contratando los distintos elementos de esta industria? Hay una concepción muy común que es errónea de pensar que para trabajar en esports uno tiene que ser ingeniero en sistemas, o tiene que ser programador. Bueno, te dicen trabajo en eSport, lo primero que te dicen, no te puedo arreglar la computadora, perdón, no es mi área. Yo soy licenciado en gobierno y relaciones internacionales en la UADE y trabajo hace 6 años de organización de eventos de eSport. O sea, tiene más que ver con tus capacidades y calificaciones personales, porque sobre todo hasta ahora, hasta este año, no existía una licenciatura, una carrera que contemple los aspectos más profesionales en la formación académica vinculado con los eSports. Había alguna diplomatura o había carreras similares, pero una licenciatura como la que tiene UADE no existía para que te forme específicamente para eso. ¿Qué se demanda? Mucho lo que tiene que ver con marketing y comunicación. A ver, sale cantado, digo, si lo que necesitamos es atraer marcas para beneficiar a los equipos y conectar con la audiencia, todo lo que tiene que ver con roles de comunicación, community manager, social media manager, relaciones públicas, es muy demandado. Es una industria muy visual. ¿Sí? Se requiere diseño gráfico, se requiere edición de video. Es una industria que
al menos en Argentina, enfrenta muchos problemas con el tema regulatorio. Digo, la parte más contable, la parte más legal, la parte más administrativa, especialmente vinculados con el mundo de los cipros, es lo que se hace muchísima falta. Profesionales de la salud, kinesiólogos, nutricionistas, psicólogos deportivos, gente vinculado con las operaciones de liga, gestión deportiva, gestión de medios, gente capaz de organizar un torneo, de llevar adelante la comunicación con los jugadores, de resolver dudas, de resolver consultas, especialistas en lo que tiene que ver con broadcasting. Técnicos, iluminadores, sonidistas, todo lo que tiene que ver con ventas, ¿sí? Alguien que te ayude a cerrar los deals con las marcas que hacen que todo esto se mantenga. Hay muchos roles, comunicaciones institucionales, que van creciendo y se van expandiendo los equipos y se dan cuenta que requieren profesionales para ir llenando cada una de esas cadenas de valor que hoy en día tenemos, bueno, medio incipientemente cortadas, ¿no? Uh-huh. O sea que hay trabajo. Muchísimo, muchísimo trabajo. Yo entiendo que sí. Sobre todo me gustaría dejar un mensaje, digámosle, optimista con respecto a la escena de los eSports. Viste que se ha hablado mucho de esta idea de la burbuja de los eSports, un invierno de los eSports. Tiene que ver con una corrección lógica y natural de la industria luego de un proceso de aceleración desorbitado que hubo después de la pandemia, donde se intentó inyectar más dinero al sistema, ingresaron muchas marcas y se hicieron más proyectos que lo que realmente el sistema podía realmente canalizar de forma saludable. Por eso hablo de cadenas de valor e ir fortaleciendo cada una de las áreas que hacen falta. Esto creció desmesuradamente. Entonces, luego de ese periodo, cuando se vuelve a la normalidad, si bien se creció en todas las áreas, hubo una corrección a la baja, es lógica y natural, porque no tenés a media humanidad encerrada, y volvieron las actividades al aire libre, volvieron las actividades presenciales, entonces hubo una corrección a la baja. Pero sigue habiendo muchas oportunidades, los eSports están pasando por un proceso de corrección que le va a permitir que los proyectos más saludables, más lógicos, más reales, encuentren lugar. Y en esos proyectos siempre va a haber lugar para profesionales capacitados, jóvenes y que quieran realmente dejar su marca y su huella en la industria. Julián, muchas gracias. Un placer estar aquí. Estuvimos con Julián Labruna hablando de eSports aquí en Conversaciones Convergentes. Nos vemos la próxima. Gracias.